So he's a professor of computer science, but he loves economics. Here we are talking about Argentina, okay? So if you lower the interest in your country, then the equilibrium that you have before is going to change. How is it going to change? Well, the interest in your country is lower, so it's better to do this. To buy dollars, go to the state, put the money in the state, and then to go like this. And then you have demand of dollar. When the demand increases, lo más importante, por otro lado, el crecimiento del Producto Bruto Interno o la inflación. Bueno, aquí también hay ideología para esta respuesta. Para los demócratas es importante calentar la economía, esto es, crecimiento del Producto Bruto Interno y alto empleo es lo importante, aunque en el peor de los casos se pague el precio de alta inflación. Mientras que para los republicanos, lo contrario. Economía más fría, menos crecimiento y menos empleo, si se diera el caso, pero lo importante para los republicanos es que la inflación sea baja. Hola a todos, en este video vamos a hablar de Lyndon Johnson, que fue presidente de los Estados Unidos del 63 al 69. Hay dos indicadores macroeconómicos muy importantes en los ciclos económicos. Por un lado, el empleo o, su contraparte, el desempleo. Y, por otro lado, el Producto Bruto Interno o PBI. Si vemos este gráfico, que es la referencia 1, podemos ver que en el periodo de Johnson, el Producto Bruto Interno, el GDP o Gross Domestic Product, PBI, es el más alto comparado con las otras presidencias. Por otro lado, si vemos el desempleo en este gráfico, que es la referencia 2, podemos observar que en el 63 Johnson comienza con alto desempleo y luego termina en el 69 con muy bajo desempleo, y aquí comienza la presidencia de Richard Nixon, que sube mucho el desempleo. Por esa razón, debido a este éxito, podemos ver referencias como esta, que dice 10 fascinantes hechos acerca de la presidencia de Lyndon Johnson. Otra referencia que dice Johnson en cabeza, está al tope de los resultados, pa pa pa. Y la idea esencial es que todo esto que estamos analizando es solo un fotograma de una sola película. Eso es lo importante. En otras palabras, estamos analizando solamente dos indicadores macroeconómicos, PBI y desempleo, según la visión de un demócrata. Para formar un juicio de valor sería necesario analizar varios fotogramas de varias películas, es decir, qué es lo que dice un republicano, qué opinión tiene uno del partido Green Party, etc. El único objetivo de este video es exhibir la importancia que tiene la elección de los datos y la interpretación de los mismos en los debates de economía. Esto justificará la necesidad de conocer varios fotogramas. Hola a todos, en este video vamos a ver Lyndon Johnson, otra visión. Los demócratas, como vimos en videos anteriores, confían en un gobierno que participe, que intervenga en la economía inyectando dinero para que haya un alto crecimiento del Producto Bruto Interno, un alto empleo y, como van a escuchar el término, que cuando sucede esto se calienta la economía. Por eso vamos a utilizar este grifo de agua caliente. Vamos a ver un gráfico que va a ser la referencia 1, que en el eje horizontal va a medir el desempleo y en el eje vertical la inflación. Entonces acá podemos ver en este gráfico que Eisenhower fue presidente de Estados Unidos, dejando la economía en el 61 con un desempleo relativamente alto, pero de alrededor del 7%, pero con la ventaja de una inflación muy baja. Luego le suceden Kennedy, y luego de que fue asesinado Kennedy, Johnson, que fueron los dos demócratas, y
al ser demócrata les interesaba tener un alto nivel de empleo o, en otras palabras, en ese punto, un bajo nivel de desempleo. Entonces bajan el desempleo, pero pagando ¿qué precio? El precio de aumentar la inflación. Si vemos esta referencia de Facundo Manes, dice: en una investigación se examinaron mediante un resonador funcional a fanáticos republicanos y demócratas, y los resultados revelaron que las áreas racionales del cerebro se mantuvieron sin demasiada actividad, mientras que las áreas realmente activas fueron las relacionadas con el procesamiento emocional. Otra vez las emociones, pero ahora bajo la neurociencia. Bien, ¿cuál es el problema de esto? Que si vemos esta otra referencia, que se llama efecto de encuadre, dice: tendemos a extraer conclusiones diferentes según cómo se nos presenten los datos. ¿Qué significa esto? Que un economista que muestra en la televisión resultados, un economista demócrata, va a tender a mostrar alto empleo y crecimiento del Producto Bruto Interno. Entonces, un fanático demócrata va a elegir este canal y, por lo tanto, los únicos resultados que va a haber es alto crecimiento del Producto Bruto Interno y no va a haber, porque no ve el otro canal, alta inflación. Mientras que el republicano, lo contrario, el economista va a mostrar baja inflación y el fanático va a ver solamente ese canal y el único resultado que va a haber es baja inflación, sin ver los otros resultados. Ese es el problema de no mostrar todas las posibilidades.